Y son educativas que han tenido incremento poblacional en los últimos años, es decir, que tienen más secciones que no han tenido profesores, porque en los últimos años, como ustedes saben, no había esa dimensión especial de esta situación del incremento, ¿no? El gobierno regional de San Martín dio a conocer que el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, transfirió a la región 10.754.854 soles para cubrir un total de 286 plazas docentes y 44 auxiliares, que serán distribuidos en las unidades de gestión educativa local, UGEL, de las 10 provincias de la región. Con ello, se logra cubrir al 91% el déficit de plazas docentes en la región, faltando 27 plazas por cubrir. La unidad de gestión educativa local, UGEL San Martín, empezó el proceso de adjudicación de plazas de docentes para las instituciones educativas de la provincia de San Martín. El profesor Milton Abidón Flores, director de la UGEL San Martín, señaló que en esta nueva convocatoria cubrirán las plazas de colegios que tuvieron aumento poblacional de estudiantes en los últimos años, problema que debe ser solucionado a partir del día lunes. Mencionó que darán prioridad a las plazas de los niveles de primaria y secundaria, según las especialidades, optimizando el presupuesto designado. Sí, la verdad que estamos convocando a plazas que se han aperturado gracias al presupuesto que el gobierno regional ha recibido del MEF en el marco de el incremento de la población escolar en nuestra jurisdicción. Entonces, esas plazas que hoy se están convocando son para aquellas instituciones educativas que han tenido incremento poblacional en los últimos años, es decir, que tienen más secciones que no han tenido profesores, porque en los últimos años, como ustedes saben, no había esa dimensión especial de esta situación del incremento, ¿no? Entonces, hoy estamos convocando rápidamente para que a partir del lunes esas escuelas que han tenido incremento poblacional o aulas puedan cubrirse al 100%. ¿Dentro de la provincia y también o fuera también? Mira, como es de conocimiento público, se ha asignado 10 millones, un poquito más de 10 millones, creo, de soles para la región. De ahí nos corresponde una parte a nosotros como UGEL y sobre ese presupuesto es lo que estamos trabajando. Pero ahí hay una situación también, no es que estemos convocando, estamos siguiendo el orden de la predación de la PUN, de la prueba única nacional, donde hay profesores que están a la espera de nuevas plazas vacantes. Y si se agota el PUN, se va a continuar en la misma línea de prelación de expediente, ¿no? Respetando siempre el proceso de meritocracia, que eso es lo que estamos implementando fuertemente. ¿Cuántas plazas se logra o se pretende alcanzar adjudicar este? Mira, hay una situación importante, hay plazas fundamentalmente en el nivel primaria y también en secundaria por especialidades, de acuerdo al requerimiento que han hecho nuestros directores de las instituciones educativas desde el año anterior y la actualización de sus cuadros de horas de este año. Entonces estamos superando un problema de 50, 60 plazas en una primera instancia y sobre eso vamos a ir analizando algunas situaciones que también podría darse. Estamos tratando de optimizar, entendemos que el presupuesto que nos ha enviado el MEF al gobierno regional y luego a nosotros las ejecutoras no es para cubrir 100%, pero estamos tratando de ver, de optimizar ese recurso para que podamos cubrir de alguna manera el incremento que tenemos en la provincia. Dijo que se han presentado 1.500 expedientes para 200 plazas, por lo que 1.300 maestros se quedarán, lamentablemente, sin la plaza correspondiente. No, aquí tenemos una cantidad importante de maestros que están a la espera justamente del proceso de adjudicación. Sin embargo, también queremos indicar que en el caso exclusivo de expedientes, por ejemplo, se han presentado un poquito más de 1.500 expedientes para 200 plazas la vez pasada. Es decir, capaz de que más de 1.300 o 1.200 personas profesionales de educación o de otras carreras no van a poder inmiscuirse en el sector, no porque nosotros no querramos, sino porque ya vamos cubriendo y vamos coberturando los espacios presupuestales que tenemos. Lamentó que docentes hayan abandonado sus plazas de nombramiento en instituciones educativas rurales de la región, acción que será puesto en conocimiento de la Comisión de Procesos. También pidió tiempo a los padres de familia. Hasta el miércoles de la próxima semana, sus hijos tendrán sus maestros. Sí, la verdad lamentamos ese tema. Muchas de las plazas que nuestros padres de familia se conectan a través de las redes sociales han sido adjudicadas en la etapa de nombramiento.
Hasta el día de ayer hemos tenido como 8 docentes que no se han aparecido a las instituciones educativas, y ahí vamos a remitir a la Comisión de Procesos Administrativos para que siga los procesos regulares de instauración de procesos, si se da el caso. Entonces, estos cuellos de botella ya son porque los docentes, aún teniendo la resolución de nombramiento, no se han acercado a las instituciones educativas. Ese es un bloque. También tenemos la renuncia de unas 4 instituciones educativas que han sido designados directores por concurso. Tampoco se han aparecido, han presentado renuncia. Y el otro bloque también que tenemos, que hay unos docentes que se han adjudicado la semana pasada para contrato, pero tampoco se han aparecido en las escuelas. Entonces ya son situaciones que a veces escapan a nosotros, pero ahí le hacemos un llamado a la comunidad educativa, que nos comunique urgentemente si es que el docente ha llegado o no a la institución educativa, porque prácticamente en la zona de la jurisdicción de Bajo Ayaga nosotros tenemos casi el 98% cubierto, porque el tema del incremento poblacional básicamente está en la zona urbana. Entonces, eso sería bueno si nos escuchan nuestras comunidades alejadas de la provincia, nos puedan comunicar, porque sí hay docentes que se han contratado, que se han nombrado, porque muchas veces, como le digo, no se están apareciendo. Y ahí sí, con ese informe que nos pueden hacer llegar ellos, automáticamente cortamos el contrato y o el nombramiento, y ya adjudicamos al docente que realmente quiera trabajar. Bueno, finalmente quisiera a aquellos padres de familia, profesores que se encuentran preocupados, que no tienen sus hijos docentes en sus instituciones educativas. Sí, tenemos un grupo de padres de familia. Yo les pido un poquito de tiempo. Entendemos que estamos también en gestión hace 10 días. Hemos puesto mucha energía para poder cumplir. Calculamos nosotros que hasta el día miércoles, la semana que viene, habremos cubierto el tema de los maestros en las escuelas, porque tenemos varios procesos en curso. Hoy día tenemos el tema del presupuesto que nos ha enviado a través del gobierno regional para el tema de incremento poblacional. También tenemos el día lunes la adjudicación a 41 nuevos directores encargados para el año 2024, que esa convocatoria está en camino, pero el día lunes vamos a adjudicar. Y el otro tema es del baja de perfil de los maestros de A y B. Queremos revisar expedientes para que la próxima semana, lo más rápido posible, podamos adjudicar. Pero ahí también quería hacer una precisión. En el caso de los maestros A y B, no es que haya un innumerable cantidad de plazas. Las plazas se van reduciendo en la medida que vamos adjudicando. En el caso de A y B es la cuarta etapa con respecto a adjudicación, y ahí tenemos poquísimas plazas. Por ejemplo, en inicial, A y B inicial, tenemos 6 plazas, de los cuales 2 son Shawis y 2 son Quechua Amazónico. En el caso de primaria, solo tenemos una plaza en EIB primaria en Shawi. Entonces, no es que tengamos una cantidad. Sin embargo, al no tener el perfil correspondiente, de acuerdo a la norma que ha emitido la Dirección Regional de Educación, vamos a bajar el perfil profesional para poder adjudicar.